Hoy vais a ver el vídeo que más tiempo llevo demorando a hacer porque es como... Soy una loca de los zapatos, tengo muchos zapatos, no veo la manera de grabar esto. Bienvenidos a mi colección de zapatos de invierno. Os voy a enseñar los zapatos de invierno que más utilizo. Este vídeo ya lo he grabado el otro día y no me quedaba de la manera que quería porque tengo muchos zapatos, no sé editar bonito. Entonces dije, mira, yo les voy a enseñar los zapatos uno a uno. Son los zapatos ahora mismo de invierno que más utilizo, los que tengo en mi habitación, porque yo tengo un trastero lleno de zapatos y esos son los que no utilizo tanto, entonces están ahí, no son mis favoritos. Es una locura enseñar mi colección entera de zapatos porque tengo más de 100 pares de zapatos, entonces es una auténtica locura. Así que en invierno y en verano os voy a enseñar los zapatos de ese momento que más me pongo. No todos están en tienda, de hecho... pocos de ellos están en tienda, pero bueno, yo quería enseñaroslos porque soy una loca de los zapatos y los adoro, así que espero que no se haga muy eterno, por favor. Vamos a empezar. Yo tengo dos estilos de zapatos que nunca me pueden faltar, o sea que son como indispensables en mi armario, es por eso que tengo grandes cantidades de ellos. Y son los tenis, las bambas o las zapas, nunca sé cómo llamar a esto, y los botines. Yo adoro los botines tanto en invierno como en verano y sobre todo en color negro, por eso vais a ver que casi todos mis botines son negros. Estos de aquí son de OKC, que es una tienda que descubrí hace poco y me encantaron. Son bajitos, son como de ante y tienen esta hebillita aquí. Estos los tenéis ahora mismo en tienda y creo que rondan los 29 euros, si no me equivoco. Y me gustan tanto para invierno como para verano. Este tipo de botín en verano con un vestido o con unos pantalones cortos me parece muy chulos. Tienen un corte recto abajo, o sea, recto así bajito y me encantan. Estos ya los conocéis, os los enseñé en algún vídeo de favoritos y sin duda alguna son unos de mis botines favoritos. Tienen un mogollón de años, son de Pull&Bear. Y tienen tachuelitas que ya están así como destrozadas y esta hebilla aquí y tienen como un corte campero y me encantan, o sea, me los pongo un montón, me parecen así un poco diferentes y con un estilo diferente y me gustan muchísimo y estos los adoro y nunca quiero que se me estropeen. De hecho, hace poco los llevé al zapatero a ponerle tapas porque estaban desgastadísimas y eso, que me encantan, tienen como 5 años o 4 y los sigo adorando. Estos son más nuevos y me los compré en las rebajas, los visteis en el vídeo de las rebajas, yo creo. Es un botín pues un poco del estilo al que os acabo de enseñar. Tiene así las dos hebillas, son de punta y son planitos. Me gustan mucho, sobre todo con pantalones negros, me encanta cómo quedan. Y me los cogí en Pull&Bear en las rebajas por 20 euros. Y ya me gustaban cuando estaban a 60 y me contuve porque no los necesitaba realmente. Y al verlos a 20 euros pues dije, pues ahora sí. Y nada, muy chulos también. La última incorporación son estos de aquí que me los compré el otro día en Bershka. Están rebajados a 9,99 el otro día antes de ayer, o sea, hace nada. Tienen como cordones, es tipo un zapato de señor. Es mezclado con botín, tienen la abertura y una hebilla aquí, no sé, me parecieron súper originales. Al principio tengo que decir que fueron un poco duros, me los puse el día que me los compré y ayer. Fueron un poco duros, pero la verdad es que ahora mismo están bastante cómodos, o sea, no me hicieron daño ni nada. Si los veis en las rebajas, yo os los recomiendo mucho, me parecen súper originales y súper bonitos. Estos botines también deben de tener como 3 o 4 años, son de Zara, me habían costado 80 euros y me había dolido un montón pagar 80 euros por unos botines, pero es que no me arrepiento porque son unos botines que se siguen llevando, que me los sigo poniendo en verano con pantalones cortos, mola un montón. Estos son más estilo motero, también tienen ahí una abertura en las dos hebillas y lo veo como un botín bastante clásico y bastante bonito, me encanta. Estos quizás son los que menos me pongo, son unos botines negros de estos que se llevan con la plataforma esta, pero la verdad es que no sé, el año pasado me gustaban, este año no mucho, porque me siento un poco extraña con ellos, no sé, siento que no me quedan bien. Y bueno, son de Zaful y no sé si los seguiréis teniendo, son cómodos, eso sí. Otros del mismo estilo son estos, que estos son de Zatro, que juraría que los seguiréis teniendo porque los tengo desde hace poco, relativamente, hará 2 meses o así. Y estos son de marrón, tenía muchas ganas de un botín de marrón porque es un color que me pega igual con el negro, yo siempre voy vestida de negro, y no sé, por salir un poco del negro. Y me gustan mucho, son muy cómodos y muy chulos. Otros que adoro son estos, que estos también tienen bastantes años.
son de Zara y me acuerdo que costaban 150 euros y en rebajas estaban como a 39,90, algo así. Me los había regalado mi amigo Antón y me los sigo poniendo una barbaridad. Me parecen súper originales, tienen un mogollón de cadenas por aquí. No sé, son súper chulos y el color y todo me pega con el negro, son súper bonitos. Y cómo no, las clásicas Dr. Martens. Son las negras, las típicas, están totalmente destrozadas porque tengo que decir que me las pongo bastante. Son un básico, ahora mismo en estas épocas es un básico porque se vuelven a llevar un montonazo y me encantan. Estos ya los conocéis también porque me los cogí en las rebajas, son los botines negros de tacón. Yo en invierno la verdad no salgo en tacones, o sea, yo salgo en esto siempre. Si salgo de fiesta y quiero ir así un poco en taconcillo, voy en esto. Son súper cómodos y bueno, ya os hablé de ellos, os los recomiendo muchísimo. Y otra de las últimas incorporaciones son estos botines de aquí. No sabéis las ganas que tenía yo de unos botines con glitter. Y estos me parecieron súper chulos, tienen el tacón de aguja, pero es un tacón bastante cómodo la verdad, porque no es muy alto. Y son de punta y bueno, es el típico botín de glitter, pero con una forma un poco distinta, porque yo los vi un poco más para diario. Me parecen monísimos, sobre todo para salir de fiesta, le da un toque súper diferente. Esto yo a diario no me lo llevo, obviamente. Me costaron 10 euros en rebajas en Zara y me encantan. Y aparte son que súper cómodos, de verdad. Con todos estos botines y demás, con todos los zapatos, os quiero hacer como cómo combinar botines negros y todo eso, si os interesa. Dejádmelo por aquí abajo y decidme, pues me interesaría saber cómo combinar tal tipo de zapato, tal. Y yo os lo hago encantada. Sigo con botines, estos son un poco ya diferentes. Estas son las Panamá con plataforma. Yo soy muy fan de este tipo de plataforma y estas son súper originales y no le gustan a todo el mundo, pero a mí me encantan. Y son de Zaful. Y estas, que también son de Zaful, son... Yo soy muy fan de este tipo de bota, las tipo UGG, sobre todo para ir a clase, porque voy muy calentita y muy cómoda. Y estas son como tipo de la nieve, pero así un color marrón, de pelito todas por dentro, y son de Zaful también. Y os las recomiendo muchísimo. Y estas también son del estilo así, en gris, son de Primark. Estoy deseando tener las UGG verdaderas, porque os lo juro, es que es un tipo de zapato que me pongo un montonazo. Y los destrozo, y las UGG pues son más buenas. Entonces eso, estas grises también me las pongo mucho. Otro tipo de zapato que este año me he puesto un montón y soy muy fan son las botas altas. Estas son del año pasado de Bershka, pero el año pasado es como que estaban más... No estaban tan de moda como ahora, que las podéis encontrar en un montón de sitios. Son negras, no son altas del todo, estas son justo por debajo de la rodilla, me llegan por el pliegue. Y tienen un tacón no muy alto y son bastante cómodas, o sea, esto me lo pongo tanto a diario como para salir. Soy muy fan y lo veo un básico ahora mismo, un zapato, una bota negra alta, me encantan. Estas otras son de cuplé, estas sí que ya son más caras, creo que cuestan 130 euros. Y bueno, yo no me gasto tanto en zapatos, tengo que decirlo. Son marroncitas, es de un color tabaco. Y tienen el tacón como de serpiente, que es súper original. Son muy altas, estas sí que son más altas, son blanditas, las otras son rígidas. Y esto es, os lo juro, como ir descalza, es una maravilla. Me gusta mucho cómo quedan con negro, me gusta mucho este tipo de bota. Así que bueno, que sepáis que la tengo en marrón y en negro. Ya os dije que otra de mi perdición son las zapas, los tenis, las bambas, como les llaméis. Y la verdad es que tuve momentos de mi vida en los que tenía más que ahora, porque me duele pagar tanto dinero por unas Nike o lo que sea, o sea, me parecen súper caras, pagas una marca totalmente. Entonces no tengo muchas ahora mismo, pero bueno, os voy a enseñar. Sobre todo tengo blancas, porque me van con todo y son las que más me gustan. Tengo estas, que son de una marca que se puso en contacto conmigo, que no conocía, es Off. Os dejaré los links de las zapas, así que encuentre, y de los zapatos, por abajo, ¿vale? Me los enviaron nada, hace un montonazo, a lo mejor 2 meses o así. Y me los pongo una barbaridad. Son blancos, yo solo los había pedido en verde. Pero bueno, me llegaron blancos y ya está. Son súper chulos, de una calidad muy buena. Es una marca así, no muy conocida, pero os lo juro, la calidad súper buena. Y es como un playero un poco clásico y me encanta. Otro clásico son las Stan Smith, que estas las tengo que renovar porque me las pongo un montón y están aquí como un poco estalladas. Estas son las verdes, ahora las quiero con el coso azul. Y nada, las Stan Smith, esto quién no lo tiene, ¿no? Y otro basiquísimo son las Superstar. Estas ya están más que destrozadas
Porque os juro que yo a diario voy o con unas botas tipo estas o con un botín negro. O sea, es que me pongo todos los zapatos bastante. Así que tengo que renovar alguna zapa de estas o las Stan Smith o las Superstar. Y esto también, ¿quién no lo tiene? En Madrid me cogí estas de Pull&Bear. No las encontré en Coruña y las fui a encontrar a Madrid. Me las cogí en rebajas, 10 euros. Y es el típico tenis blanco que mi madre me ponía de pequeña para ir a clase y que yo decía que no lo quería de velcro. Pues ahora aquí está. Me encantan. Sé que no le gustan a todo el mundo estos zapatos, pero son súper chulos. Otro básico son las Converse blancas altas. Tengo que decir que ahora en invierno os voy a enseñar algunos de tela y no me los pongo muy a menudo. Me los pongo cuando no llueve, obviamente, porque si no cala el agua totalmente. Estas Converse las quiero negras en bajito, así que esta semana yo creo que se van a incorporar en negro bajitas. Pero las blancas altas me encantan. O sea, me gustan más las blancas en alto que en bajito. Súper chulas. Y luego tengo estas, que son las UD. Las Guarache, no sé el modelo. Las guarachas y un color turquesa, que son súper bonitas. Y yo pensé que en invierno no me las iba a poner tanto, que me las iba a poner más en verano, porque son como de tela. Pero cuando no llueve sí que me las pongo y son súper chulas. También tengo estas, que son tipo la espuma de Rihanna. Un color así como arena. Y son súper bonitas también. Y estas son de... ¿dónde eran? De Choyes. Y súper cómodas. Estas hace un montón que no me las pongo. Tengo algunas del gimnasio. Me faltan unos porque no sé dónde los he metido. No los tengo aquí abajo. No los encuentro. Tengo estos, que estos son de Don Franklin, se llama. De Franklin, que ya sabéis que tienen gafas y demás. Pues por navidades como regalo me enviaron estos tenis, que es como ir descalza. O sea, lo que no entiendo es que os juro que me los puse y tienen la suela limpia. Y me los puse dos o tres veces. Son súper cómodos y cuando voy de ropa de deporte, que yo muchas veces a diario, un sábado sobre todo, un domingo, voy con ropa de deporte. Son súper cómodos y la verdad no sabía yo que tenían zapas, así que echadles un vistazo. Y otras que tengo desde hace una barbaridad, que yo iba al gimnasio y son las que llevaba y están un poco destrozadas, son estas Nike, que son las 5.0 y en un color fosforito, que a mí me encantaban y lo mismo, me las pongo cuando voy de deporte. Y ahora os voy a enseñar de tela. Yo soy muy fan de la Superga y tengo tres pares. Las tengo en marrón, que son mis favoritas, me encantan. Las tengo en negro, que están destrozadas y un poco desteñidas, que también me gustan mucho. Y las tengo en granate, que son preciosas también. Y nada, soy muy fan de la Superga. Y ya por último os voy a enseñar los zapatos que tengo, que son un poco más de vestir. Y me da la impresión como que me falta algún zapato por enseñaros. Estos de aquí son del Primark del año pasado y me parecen preciosos. O sea, esto imita la madera, están un poco destrozados y sucios. Y esto nada, es un zapato del señor de cordones, de esto de madera. Y me los pongo un montón, sobre todo para salir de noche. Esto a diario quizás no lo llevo tanto, pero para salir de noche me lo pongo bastante. Y otros que tengo son estos de mango, que están pues también todos llenos de polvo. Que estos son de señor, así como de punta, con una hebilla. Estos son de mango y son muy bonitos también. Y estos otros son de parfois, que vamos, estuvieron súper de moda. Que son las bailarinas de punta que llevan la cruzada por la pierna. Y nada más. Creo, sí, sí que tengo más. Me quedaban las últimas zapas. Son el modelo 501, que yo no sé si sigue a la venta. Esto tendrá a lo mejor 4 años y están destrozaditas, pero me las sigo poniendo porque me encantan. Son así en rojo y nada, muy chulas. Y ahora sí que sí, yo creo que es todo. De momento, vamos, no me acuerdo de ningún zapato más que os tenga que enseñar. Sí que es cierto que tengo tacones, pero os lo juro que yo los tacones no me los pongo. Entonces, lo máximo que vais a ver de tacón son los botines, porque los zapatos no me los pongo. Y nada más, que por fin he hecho este vídeo, que seguro que se ha hecho eterno, pero tenía muchísimas ganas de enseñaros los zapatos que yo más tengo. No es un vídeo bonito de estos de colección de zapatos, porque no sé hacerlo. Y nada más, que os haré outfits con ellos y nos vemos en el próximo vídeo.